A las 11:56 minutos de la mañana establecemos un nuevo contacto con nuestro compañero Carlos Rebete desde el Palacio de Miraflores. Estamos en vivo y directo desde el Palacio de Miraflores, como podemos apreciar a través de la pantalla venezolana de televisión, a la espera del primer mandatario nacional para lo que será esta importante actividad que se llevará a cabo en el Salón Sol del Perú. Y como podemos apreciar en estos momentos, el despacho número uno del Palacio de Miraflores está siendo abierto por el primer mandatario nacional, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien viene en compañía de la primera combatiente Silvia Flores, la ministra para el Poder Popular para el despacho de la presidencia, almiranta Carmen Meléndez, y el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Como podemos apreciar, en estos momentos se dirige hacia el Salón Sol del Perú, donde se va a llevar a cabo la actividad convocada para el día de hoy, como ya ustedes conocen, en relación a la activación sobre el artículo 323 de la Constitución de la... En estos momentos el primer mandatario nacional saluda a los presentes en el Salón Sol del Perú, como podemos apreciar a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. En estos momentos saluda a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien también se encuentra presente en esta importante actividad, según lo estableció el artículo 323 de la Constitución, la activación del Consejo de Defensa de la Nación. Habla también con el defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien también participa en representación del poder moral republicano. Debemos destacar que esta activación del Consejo de la Defensa de la Nación es para contrarrestar toda esta situación que se ha presentado por parte de la derecha venezolana al tratar de ejecutar un golpe parlamentario para socavar la institucionalidad y la democracia en la República Bolivariana de Venezuela. En estos momentos el primer mandatario nacional también saluda al vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, profesor Aristóbulo Istúriz. Debemos destacar que el día de hoy se encuentran presentes los representantes de los diferentes poderes públicos, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 323. También ha sido convocado el presidente de la Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo, diputado Henry Ramos Ayud, quien debería estar presente. El mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer lo invitaba a el diálogo el día de hoy. Bueno, vamos en estos momentos a escuchar palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Estimado representante de los poderes públicos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí saludo a toda Venezuela en la instalación oficial de esta sesión del Consejo de Defensa de la Nación. Quiero saludar de manera muy especial al Consejo Moral Republicano, presidente Contralor General, a la Fiscal General, al Defensor del Pueblo, igualmente a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y Presidenta de la Sala Constitucional, bienvenida, Vicepresidente Ejecutivo de la República, profesor Aristóbulo Isturiz Almeida, secretario del Consejo de Defensa de la Nación, mayor general López Ramírez, general en jefe, compañero Vladimir Padrino López, y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ministro del Interior, mayor general Reverol Torres, ministro de Planificación, vicepresidente de Planificación, compañero Ricardo Menéndez, al ministro Paiva, de Ecosocialismo. He convocado este Consejo de Defensa de la Nación, tal como le establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Completa y hermosa Constitución de la República. En su título séptimo, sobre la seguridad de la Nación, con todos los mecanismos de una constitución
que fue hecha en un momento estelar de nuestra historia, en 1999, con una sabiduría y un brillo que ha demostrado y está demostrando, y estoy seguro va a seguir demostrando en el transcurso de los años por venir, va a seguir demostrando su capacidad para regular de manera democrática, en paz, todo el desarrollo de la vida política, institucional, social, económica de la República. En tiempos de profundas transformaciones que han marcado el final del siglo XX y que están marcando estas primeras dos décadas del siglo XXI. Y van a marcar el resto del siglo XXI, transformaciones profundas de carácter moral, política, económica, social. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ha demostrado ser superior a todos los conceptos de la democracia representativa burguesa. Y fue pensada para el equilibrio de los poderes. Fue pensada para que el poder más importante de una república, el poder del pueblo, estuviera como protagonista de toda la vida social e institucional de nuestro país. Así que ayer, regresando de esta gira muy estratégica, muy importante para los intereses de Venezuela, una gira relámpago, anuncié la activación del artículo 323 del título séptimo sobre la seguridad de la nación. Dice el artículo 323 para toda Venezuela, buenos mediodías, buen provecho para toda la familia venezolana. Deben estar los niños ya prestos a regresar a la casa después de la clase. Hoy todo el mundo ha estado en clase, tranquilos, felices, nuestros niños y niñas. Saludo a las niñas y niños. Hay quienes tienen clase en la tarde, ¿verdad? Turno de la tarde. Hay quienes tienen, afortunadamente, escuelas bolivarianas, clase en la mañana y en la tarde. Ya deben estar en la casa y seguro regresan ahora. Un saludo también a los liceístas. Allá afuera de Miraflores me ha sorprendido ahora al llegar una multitud gigantesca que va desde el Palacio de Miraflores hasta los Teque-Teque, hasta allá, lejos. Quiero saludarlos desde aquí también. Es impresionante. Hay más gente que ayer, y es mucho decir. Saludo al pueblo venezolano, tenemos una democracia movilizada. Un saludo a todo el pueblo que está hoy ejerciendo sus derechos políticos, civiles, de salir a las calles en paz, a decir sus verdades, a cantar sus verdades, a sacar sus banderas. Miren, ahí están unos liceístas. Se vinieron de algunos liceos, algunos muchachos. Un saludo a los liceístas del país. Y a los estudiantes universitarios, a los trabajadores, trabajadoras, a las mujeres que siempre llevan la batuta de nuestros hogares. Bueno, el artículo 323 dice de la siguiente forma: el Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación. La defensa integral de la nación es un concepto que se inauguró y quedó constitucionalizado desde 1999 y ya se ha desarrollado en todos sus aspectos. La defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos le corresponde también establecer el concepto estratégico de la nación, presidido por el presidente o presidenta de la República. Lo conforman además el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva, el presidente de la Asamblea Nacional o presidenta, el presidente o presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, presente, el presidente o presidenta del Consejo Moral Republicano, y los ministros o ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la planificación, y otros cuya participación se considere pertinente. La ley
orgánica respectiva fijará su organización y atribución. Artículo 323. Mecanismo de consulta estratégica, mecanismo de consulta democrática de Estado que establece el equilibrio de poderes. Lamento mucho que el presidente de la Asamblea Nacional continúe en desacato a la Constitución y no quiera dialogar, continúe impulsando un verbo de la intolerancia, del odio. Aquí se ha quedado su silla por ahora, vacía nuevamente, vacía. Yo lo que quiero es que entren en razón y sepan que venezolanos y venezolanas somos todos y todas. Y necesitamos impulsar, bueno, una democracia movilizada, ¿no?, donde haya ferviente defensa de las ideas que cada quien tiene, pero que en todas las instancias que tiene nuestro país se activen todos los mecanismos de encuentro, de diálogo, de debate permanente. 323, aquí está el Consejo de Defensa de la Nación. Les agradezco, señoras y señores, compatriotas, su presencia. Este Consejo de Defensa de la Nación lo activamos el año pasado, 2015. Estaba hablando con el secretario del Consejo de Defensa de la Nación, Mayor General López Ramírez. Consejo de Defensa de la Nación, correcto, incorpora además a través de la ley el Ministerio del Ambiente por su importancia que hemos y estamos viviendo. El Consejo de Defensa de la Nación fue activado en marzo del 2015 con motivo del decreto infame del presidente Barack Obama contra Venezuela, que declaró en su momento a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad y defensa nacional. A la seguridad y defensa de la nación. Y puedo decir que fue un instrumento extraordinariamente útil para denunciar desde los poderes establecidos junto al pueblo de Venezuela internacionalmente esta infamia contra nuestra patria. Y además, de aquí emanaron un conjunto de recomendaciones que fueron implementadas de manera inmediata a nivel de todas las instituciones, a nivel del concepto estratégico de defensa de la nación y la capacidad nuestra de defender Venezuela, su estabilidad, su paz, su tranquilidad. Así que hemos tenido una buena experiencia desde el año 2015 para enfrentar una situación que jamás buscamos ni quisimos y que rechazamos en todas sus partes. En su momento tuvimos el apoyo de toda la comunidad mundial, lo tenemos, frente a ese decreto infame que quedará como una mancha histórica para Barack Obama al resto de su vida. Así lo dije, lamentablemente no quiso sacarse y limpiarse esa mancha, y ahí está. Lamentable, como lo dije ayer. Así que agradezco la presencia de todos los representantes de los poderes públicos para esta sesión, donde quiero que instalemos una sesión permanente. Nos instalemos en sesión permanente para atender este momento, esta coyuntura de fin de año 2016, con la mayor sabiduría y el criterio más amplio posible, con el mayor amor por nuestro país. Nuestro país lo que se merece es amor, es protección.
y que por encima de todas las cosas triunfe siempre la paz, la tranquilidad ciudadana, el respeto al derecho de los demás. Que se respete la Constitución, las instituciones y sobre todo se respete a nuestro pueblo. Así que les propongo que, activado el artículo 323, instalado oficialmente el Consejo de Defensa de la Nación, nos declaremos en sesión permanente, del Consejo de Defensa de la Nación. Y como le he dicho al secretario del Consejo y al vicepresidente ejecutivo, sigamos insistiendo más allá de los asuntos folclóricos, digamos, de la vieja y baja política que se utiliza a veces en algunos sectores. Lamentablemente, sigamos llamando al diputado Ramos Alup, porque él está obligado, por la Constitución, a asistir al Consejo de Defensa de la Nación. Y sabe el diputado Ramos Alup que cuando él quiera, donde quiera y como quiera, yo soy un presidente dialogante. Estoy listo para hablar con él. Él con sus posiciones y yo con nuestras proposiciones. Con las posiciones y proposiciones de un país entero. ¿Sí? Que ha sabido enfrentar todas las coyunturas que le ha tocado. Así que vamos a declararnos en sesión permanente y a planificar un conjunto de jornadas de consulta nacional, consulta con todos los sectores. Venezuela tiene un hermoso proceso de diálogo social con los trabajadores. Venía hablando ahorita con López Ramírez, con los campesinos, con los movimientos profesionales, con todos los sectores sociales. Aquí hay un diálogo social permanente, cada institución tiene sus mecanismos como nunca antes existió en el país. La juventud debe saberlo. Las instituciones eran cotos cerrados, extraños, lejanos a la gente. Jamás uno veía instituciones, magistrados, rectores. Aquí le envío un saludo a la rectora Tibisay Lucena, a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral. Yo ayer cometí un error diciendo que ellos tenían por constitución que asistir. No tienen la obligación de asistir y la he llamado, he conversado con ella y está presta, así como todo el Consejo Nacional Electoral, para estos procesos que vamos a activar de diálogo sobre varios temas. Correcto. Desde aquí le envío un saludo al Poder Electoral del país. Venezuela tiene un proceso ya ganado de democracia protagónica y participativa. Falta mucho por hacer, seguro. Pero el camino andado demuestra que es el camino. Este es el camino, el de la democracia participativa, protagónica, la democracia social, verdaderamente social. Muchos decían, yo recuerdo nuestra generación, escuchábamos en los 80, 90, no, la democracia representativa, era la democracia de las élites, democracia de cúpulas, la llamó nuestro comandante infinito, Hugo Chávez Frías. Las democracias que secuestraban la soberanía. Las democracias donde solo se votaba cada 5 años y después, adiós y chao, adiós y nunca para el pueblo. Venezuela ha demostrado, aunque nos falte mucho por hacer, que este es el camino, el de la democracia protagónica de un pueblo, la democracia participativa. Y de todos los mecanismos de diálogo permanente, de diálogo social, bueno, me decía el general Padrino, que estuvieron el lunes mientras yo estaba en Roma con el Papa, estaba el gobierno nacional con el vicepresidente ejecutivo en las comunidades populares de Maracaibo. Un saludo a Maracaibo y al Zulia. Y al gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas, escuchando a la gente. ¿Cuándo un general en jefe, cuándo un vicepresidente ejecutivo iban a estar en asambleas escuchando la crítica del pueblo? Y el pueblo ha acumulado una cultura política
y sabe cómo hacer la crítica, dónde hacerla, y sabe las soluciones de los asuntos, de los problemas que critica, que denuncia, que resalta. A esa democracia participativa yo le hago un llamado, a ese pueblo y a esa cultura política acumulada, a esa fuerza espiritual y moral, es a la que yo convoco, para un gran diálogo social, nacional, político, por la paz, por la prosperidad, por la felicidad de Venezuela. Yo convoco a ese pueblo a diálogo, una vez más, y de manera especial y particular, pudiera decir particularísimamente, convoco al diálogo político, al diálogo político. Y me atrevo como primer punto proponer aquí, de manera muy respetuosa, un primer punto, el diálogo político y la paz en Venezuela. E invitar a todos los actores institucionales a incorporarse al diálogo convocado en el documento suscrito por la oposición política de Venezuela y las fuerzas bolivarianas y revolucionarias el pasado lunes, y leído por el enviado de su santidad el Papa Francisco, que fijó de manera oficial y contundente el inicio de esos diálogos y un conjunto de comités de trabajo el próximo domingo en la isla de Margarita. Esa es una fecha que tenemos ahí, una cita. Yo pido, activado el artículo 323, que el Consejo de Defensa de la Nación evalúe los escenarios de ese diálogo. Agradezco una vez más el acompañamiento del Papa Francisco, del secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, de los expresidentes de España, República Dominicana y Panamá. Y bueno, ahí está trazada una ruta. ¿Cuánto ha costado ese diálogo? Ah, Aristóbulo. Todo el año yo convoqué a la Asamblea Nacional y las fuerzas políticas de la oposición, todo el año. Lo primero que hice fue convocarlos a instalar la Comisión por la Verdad, por la Justicia, por la Paz. Y las sillas se quedaron vacías. Igual que se ha quedado la silla del señor Ramos Alud, diputado presidente de la Asamblea Nacional, vacía el día de hoy. Igual se quedó en la Comisión de la Verdad. ¿Cuántas cosas buenas se hubieran hecho por la justicia este año? Otro gallo cantaría. Inmediatamente después los convoqué a un diálogo económico. Instalamos el Consejo Nacional de Economía con todos los empresarios del país. Ahí está trabajando, funcionando, con diferencias de criterio, pero siempre con un solo interés, el interés nacional. ¿Cuántas sesiones lleva el Consejo Nacional de Economía? 38 sesiones. Como un clavel, todos los martes, sesión, debate, propuesta. Y todas esas propuestas me llegan a mí como un clavel. Pácata. Y no quisieron asistir. Y luego los convoqué, me dijeron que vengan unos expresidentes. Aprobado. Aprobado los tres expresidentes. Que venga UNASUR. Aprobado. Se instaló la mesa de diálogo en mayo en República Dominicana. Ellos pidieron que fuera secreto. Está bien, fue secreto. Se acordó instalarla pública y oficialmente finales de mayo. No asistieron. Embarcaron a UNASUR, a los expresidentes y al país. Y desde mayo hasta acá, ¿cuántas cosas? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 5 meses perdidos para el diálogo político. Pero yo de manera perseverante continué los contactos, uno, otro y otro y otro contacto. Y afortunadamente ellos dijeron, bueno, creemos que se invita al Vaticano. Yo dije, vamos a invitarlo. Ahí mismo hice la carta. Invitado el Vaticano. Y con el Vaticano sí nos sentamos. Muy bien, vino el Vaticano. Estuvieron a punto de no sentarse, mandaron a un representante, el señor Jesús Torrealba, quien estuvo allí. Se instaló, se leyó un documento oficial firmado y convenido por las partes, por las fuerzas revolucionarias y por la derecha venezolana,
en estos diálogos del gobierno con la derecha. Son diálogos de paz con la derecha venezolana. Ahora hay toda una polémica y un tiroteo para acabar con este paso tan importante. Por eso yo pido de este Consejo de Defensa de la Nación, bueno, los consejos, las propuestas del mayor interés nacional, en el mayor espíritu de unión y de amor nacional, de concordia, convivencia, coexistencia, en el mayor espíritu de esta Constitución que vibra, que habla, que está viva, letra viva es la Constitución bolivariana. Y mientras más la ejercemos, más vive, más se acrecienta esta niña bella que nació en 1999 y que este año cumplió, va a cumplir 17 años esta niña ya. Ya es una joven, robusta. Trataron de asesinarla cuando tenía 2 años. Vino Herodes y trató de apuñalearla, pero salió el pueblo y la Fuerza Armada y la salvaron, la abrigaron, la acompañaron. Y mira qué fuerte está esta niña de manos del pueblo. Y así continuará por muchos años, por muchas décadas. Esta es la Constitución del siglo XXI. Este es el camino del siglo XXI, aquí está. Primer punto de esta sesión permanente que propongo se inicie desde hoy mismo. El segundo tema de mucha importancia tiene que ver con el tema de la economía. El tema de la economía está en plena marcha y buen desarrollo en la gran misión Abastecimiento Soberano. Está en buena marcha el Consejo Nacional de la Economía. Yo quiero que el Consejo de Defensa de la Nación, con la altura estratégica y el mayor nivel de Estado, haga un conjunto de recomendaciones, propuestas, sobre ya al final 2016 de este año. El petróleo sigue siendo objeto de ataques especulativos. Yo tengo optimismo y fe que, como lo certifiqué con mi gira relámpago, muy pronto ya se selle el acuerdo entre los países productores de petróleo, OPEP y no OPEP, y eso nos permita una estabilización, una recuperación de los precios, y esos recursos le permitan a Venezuela ya el arranque de un año 2017 en condiciones de poder invertir, ¿no?, luego de este tremendo golpe económico que hemos tenido, que ha tenido entre una de sus variantes fundamentales la caída prolongada y estrepitosa de los ingresos petroleros. Yo le decía a la Ayatola Khomeini, le dije al Papa Francisco, le dije al rey Salmán de Arabia Saudita, al presidente Aliyev de Azerbaiyán, al presidente Rouhani, al emir, y le comentaba ayer al secretario general recién electo de la Organización de Naciones Unidas, señor Antonio Guterres, allí en Lisboa, lo que significó esta caída bruta. Venezuela importaba hace 2 años 3.500 millones de dólares mensuales, una economía de alto nivel de crecimiento del consumo interno, muy alto, porque tenemos un nivel de empleo muy alto, más alto de la media, y niveles de ingresos también buenos, medios, buenos y altos, producto de la revolución. Y Venezuela pasó de 3.500 millones mensuales a 300 millones mensuales. Cuando hemos podido. El año arrancamos con 100 millones mensuales. Y aquí no se ha cerrado una escuela, una universidad, un ambulatorio. Nada, ninguna misión ni gran misión. Hemos mantenido el ritmo de la inversión social, tanto que está creciendo en el próximo presupuesto el 74% de la inversión social. Así que sí se puede, claro que se puede. En otras épocas, en otros países se imponen los planes de austeridad y se recorta la educación, la salud, la recreación, la cultura, se despide a los trabajadores, se congelan sueldos y salarios, se recortan las pensiones, todo. Aquí
hemos mantenido el ritmo de la inversión social, pero hemos tragado piedras. Ustedes no saben lo que es esto. Todo lo que significa garantizarle a nuestro pueblo sus derechos sociales, su derecho a la vida y al desarrollo, con una caída tan dura, es uno de los factores. Hay otros factores como la guerra económica y otros más. El segundo tema, el económico. A la luz de las recomendaciones estratégicas del Consejo Nacional de Economía, de la gran misión Abastecimiento Soberano. Bueno, y el Consejo de Defensa de la Nación puede hacer un conjunto de consultas sobre cómo se visualiza el resto de estos meses, noviembre, diciembre, y sobre todo podamos visualizar con una mirada muy abarcadora el desarrollo de los años 2017, 2018, que son años de levantamiento económico de un nuevo modelo diversificado, años de recuperación económica. Ya tenemos, le decía yo también a los jefes de Estado, todo esto nos ha permitido lanzar 15 motores, que seguramente si se hubiera mantenido el chorro petrolero a 80, 100, estoy seguro que no nos hubiéramos planteado con la urgencia que nos hemos planteado el surgimiento de nuevos motores en la economía. El arco minero, el motor turístico, el motor agrícola, etcétera, etcétera. Es un segundo tema, creo, de mucha importancia, donde nuestro pueblo está dando una gran batalla a través de los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y a través de muchísimas otras iniciativas productivas, de la agricultura urbana, de la pesca y de la acuicultura, de los procesos productivos intensivos, etcétera, etcétera. Parece muy importante. Un tercer punto que tiene, digamos, conexión y coherencia con el esfuerzo por la paz, por la justicia. Venezuela debe ir cerrando el capítulo de la violencia política. Nadie puede seguir, como yo se lo decía a un diputado opositor el 17 de enero en la Asamblea, ustedes no pueden seguir, le decía, creyendo que por la vía de la violencia, de cultivar la intolerancia y el odio, porque ¿cuál es el resultado de cultivar el odio y la intolerancia en una posición política? Su resultado es la violencia, la exclusión física del adversario, del contrincante, es la exclusión física, acabar con el otro. Y así ha pasado aquí con los llamados a la guarimba del 2014, con los llamados a la violencia política, al desacato, al desconocimiento de las instituciones, de la Constitución, que no puede ser tolerado ni aceptado. Eso ha dado como resultado víctimas, familias inocentes, mujeres trabajadoras asesinadas, víctimas de la violencia política, jóvenes, militares, profesionales, hasta niños y niñas. Tenemos que cerrar el ciclo de una violencia política que tuvo como máximo pico el 11, 12 y 13 de abril del 2002, pero también que ha tenido puntos muy elevados como la guarimba del 2004, la guarimba del 2014. Y yo he propuesto una comisión por la verdad, he propuesto, no, ya está activada. Yo propongo el fortalecimiento, la expansión y el despliegue de la Comisión de la Verdad, la reparación y el reconocimiento de las víctimas, la justicia y la paz. Un plan del Consejo de Defensa de la Nación. Yo siempre tengo, y le decía al Papa Francisco, tengo como referencia los procesos de Sudáfrica, con las diferencias del caso. Con las diferencias del caso. Donde a través del reconocimiento de las víctimas, a través del perdón y la justicia se llegó a la paz.
y se pudo superar un modelo de la apartheid que tuvo secuestrado a ese gran revolucionario socialista, humanista del mundo, Nelson Mandela. Y al pueblo, de Sudáfrica. Un saludo a nuestros hermanos de Sudáfrica. Bueno, yo creo que la experiencia que ha dirigido la doctora Luisa Ortega Díaz, el doctor Tarek William Saab, han estado juntos con la Comisión por la Verdad y la Justicia y la Paz de las víctimas de los años 1958-1998. Es una experiencia que, digamos, nos dice que es el camino, pues, motivante. Se han encontrado los huesos de desaparecidos, de torturados, de jóvenes que fueron desaparecidos en la década del 60, 70. Yo participé en un evento de aquel joven anzuatiguense, Noel Rodríguez, que fue un ícono de los casos de desaparecidos, torturados y asesinados políticos en los años 70. Fue secuestrado aquí en Caracas y la persona que desapareció sus restos físicos al final de su vida, ya bastante mayor y enfermo, quiso declarar y declaró. Y aparecieron los huesos. Y su señora madre, ya con 84 años, pudo despedir a su hijo por fin. Y darle el último adiós de una madre adolorida, como miles de madres adoloridas de países. Eso nunca se había hecho en Venezuela. Nunca se había hecho. Nunca, jamás. Nadie había hecho eso en Venezuela. Para hacerle daño. Afortunadamente no lograron su objetivo. Y si lo hubieran logrado, le hubieran propinado una puñalada por todo el mero centro de la espalda desgarradora a la vida financiera de la República terminando el año 2016. ¿Y quiénes son las víctimas? ¿Quiénes hubieran sido afectados esto por esta circunstancia? El pueblo, la vida económica del país. Afortunadamente, todos los esquemas que se mantuvieron y la fortaleza política, institucional, financiera de la República, puedo decir que fue un éxito. Y logramos un recambio de títulos de deuda, de documentos de deuda, de hasta un 53% con el mecanismo que se estableció. Y bueno, cuando llegue Eulogio, informaré de otros elementos complementarios que van convirtiendo en un éxito total el plan para refinanciar y hacer el cambio de deuda de nuestra PDVSA. Y Venezuela va a terminar un año 2016 más fuerte desde el punto de vista financiero. En los últimos 18, 20 meses, Venezuela ha cancelado por el orden de más de 40 mil millones de dólares distintos elementos de las deudas y compromisos financieros, sea capital, intereses, documentos, 40 mil millones de dólares. En medio de la sequía total de ingreso petrolero. Todo esto lo voy a explicar en estos días en una reunión especial. No tiene nombre lo que se está haciendo, lo que se hizo. ¿Cómo tú vas a pegarle a tu propia familia, vale? Es que ellos no tienen su familia en Venezuela. Estas personas que se fueron a hacer lobby, es más, lo dijeron públicamente. Campañas en el New York Times, campañas desde Washington. Un señor llamado Ricardo Hausmann dirigió estas campañas. Un señor llamado Juan Fernández, Rafael Poleo, dieron la cara, pero desde Washington, desde Nueva York, desde Miami, para hacerle daño al país. Eso nunca lo había hecho nadie. Y a esto súmenle ustedes el llamado a intervención internacional, a la intervención de nuestro país, que todos los días pretenden y hacen algunos factores. Un cuarto punto, yo diría, el tema internacional y la defensa de los derechos a la autodeterminación, a la soberanía de nuestro país,
sagrados de paso, porque esta constitución los garantiza como derechos sagrados, el derecho a la autodeterminación. Y todos los venezolanos estamos obligados por la constitución a proteger nuestro país y a rechazar cualquier intento de intervención. A rechazar, imagínense ustedes, cómo será cuando ponemos sobre el tapete el llamado que algunos hacen a la intervención de Venezuela. Así que son cuatro puntos que creo importantes, muy importantes, que nos pueden permitir, profesor Aristóbulo, altos representantes, magistradas, Consejo Moral Republicano, nos pueden permitir ir a un proceso de consultas, de diálogo, siempre necesario para, en estos cuatro puntos y seguramente en otros más, con el criterio que ustedes a bien deseen tomar en sus deliberaciones, en sus conversaciones, bueno, recoger la diversidad de las instituciones que ustedes presiden, recoger la diversidad de un país nacional, como llamaban antes, de un país en general, y traerlo para que venga a alimentar todo este esfuerzo que hacemos por Venezuela. Ya estamos, hoy es el día 26 de octubre. Hoy cumple años Evo Morales Ayma. Desde aquí le enviamos un saludo y un aplauso y un abrazo de hermano al presidente, líder de Sudamérica, líder indio, jefe indio, Evo Morales Ayma. Felicidades. Estoy seguro que el pueblo en las calles lo saluda. Evo Morales Ayma. ¿Cuánto aprendemos de Evo, de su paciencia histórica, de su sabiduría ancestral? Ahí está el pueblo todavía, mire, sigue llegando gente aquí a Miraflores. Al salir de la instalación, prometo ir a saludar al pueblo allá, afuera en Miraflores, para darle un abrazo y para ver los ojos profundos de un pueblo que ama y que quiere paz. Bueno, hoy también estamos celebrando un aniversario, cumpleaños del siervo de Dios, José Gregorio Hernández. Conversé con el Papa sobre José Gregorio Hernández. No digo más. Pero yo soy el abogado de José Gregorio Hernández ante el Vaticano. Así me declaro. El abogado defensor de José Gregorio Hernández. Y pido todas sus bendiciones, José Gregorio, por la paz de la República, por la salud de los enfermos, por el aliento de los que sufren y por nuestro pueblo, José Gregorio, el santo del pueblo. Bueno, Venezuela es tan bonita que nuestro pueblo tiene un santo que lo protege y que lo acompaña. ¿Quién no le ha rezado a José Gregorio? Todo. Yo soy asmático y alérgico. Y aprendí a atender mi alergia, además de con las medicinas y los brebajes de mi madre, con una oración a José Gregorio. ¿Quién no le ha rezado a José Gregorio? Así que hoy es un día también muy especial, 26 de octubre. Bueno, queridas magistradas, altas representantes de los poderes públicos, queridos altos representantes, compañeros secretarios, voy a dejar instalada oficialmente esta sesión que se declara en sesión permanente del Consejo de Defensa de la Nación para que implementemos las consultas necesarias y suficientes bajo las distintas modalidades del diálogo social e institucional y podamos muy pronto en el transcurso del día de hoy y de los días por venir darle resultados a nuestro pueblo. Convoco con la mayor fuerza de mi alma al diálogo social, al diálogo humano, al diálogo político, al diálogo nacional de toda Venezuela. Diálogo, diálogo y diálogo. Paz, paz y paz. Más nada.
Y aquí está el libro de todas las soluciones, el libro de la sabiduría, el libro de la unidad nacional, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí está, dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada. Así que les doy las gracias por haber atendido a este llamado y continuemos insistiendo en que este diálogo sea fructífero, tanto en su forma como en sus resultados definitivos. Venezuela tiene un solo camino, la paz, la prosperidad nacional. Estaba leyendo en el regreso de Lisboa ayer, me leí completo, me estudié el discurso de Angostura del 15 de febrero de 1819, y allí por primera vez se esgrime el concepto de prosperidad nacional. Muchos dirán, no, son conceptos del siglo XX, son conceptos bolivarianos, por eso, conceptos de Bolívar, la prosperidad nacional, la estabilidad política, la seguridad social, la felicidad social, son conceptos nuestros, es nuestra raíz. A veces se ponen a buscar en códigos y en fuentes lejanas a nuestra raíz, a nuestra forma, a nuestra sangre, a nuestra idiosincrasia, a nuestra piel. No, es Bolívar quien nos llama, y nos llama desde hace mucho tiempo, desde la profundidad de la historia y del tiempo, a construir la prosperidad nacional, a construir la seguridad social, a construir la estabilidad política, a construir la felicidad de todos y de todas. Y para eso he instalado y activado el artículo 323. Queda activado el artículo 323 e instalado en sesión permanente el Consejo de Defensa de la Nación. Muchas gracias, queridos y queridas, y me despido para poder deliberar en esta sesión inaugural de instalación del Consejo de Defensa de la Nación. Buenas tardes a toda Venezuela. Son las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha dado como instalada la sesión del Consejo de la Defensa de la Nación, según lo que establece el artículo 323 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con esta información, doblemos el paso nuevamente a los estudios. Adelante.